¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Aquí en un nuevo video para el canal de esta nueva ISO que salió. Bueno, tiene prácticamente todos los personajes de Moro, o sea, tiene todo lo que viene en la saga de Heroes. Y pues vamos a revisarla, prácticamente tiene todos los personajes. Y también te voy a enseñar a instalar los AV Data, cómo aumentar los FPS y cómo hacer que no se te cierre el juego, porque muchas personas les pasa y no saben cómo arreglarlo. Prácticamente aquí están lo que son los datos ya guardados, los míos. Si los quieres te lo voy a dejar en la descripción, ahí abajo va a estar todo. Aquí te voy a enseñar todos los personajes que tiene, porque no todos están aquí acomodados en hileras. O sea, tenemos aquí a Goku, tenemos al Vegeta, o sea, tenemos a los normales aquí. Pero de este lado tenemos otros personajes, o sea, prácticamente tenemos a los de Torneo del Poder. Tenemos otros personajes que están aquí abajo. Tenemos al Super Saiyajin Ultra Instinto y pues vamos a ponérnoslo, ¿no? Y aquí abajo vamos a seleccionarlos todos, que seleccionen por así. Aquí tenemos otros que no sé en qué pedo están empezando, yo no sé nada de esos mapas. Pero bueno, aquí está cuando están en el... con la batalla de Rock, si no estoy mal. Aquí en el Torneo del Poder ya está destruido. La ciudad de ruinas, esa creo que está igual, no tiene ninguno y tiene varios mapas. Se los voy a dejar para que ustedes lo vean. Y pues aquí prácticamente es lo mismo, o sea, tiene la misma pantalla de carga. Y pues miren, o sea, prácticamente eso está chido porque cómo tienen las formas de carga. O sea, todos los personajes tienen una cierta forma de presentarse, incluso todos tienen su propia animación. O sea, si nos quitamos esto, creo que se puede quitar. Si nosotros cargamos lo que viene siendo el poder, todos tienen distintas formas de presentarse, creo yo. Porque lo estaba jugando y tiene muchas transformaciones, o sea, prácticamente está súper fluido el juego. Y pues dije, wow, lo tengo que llevárselo a ustedes y pues aquí lo tienen. O sea, fíjense eso, o sea, incluso con los inicios de presentación ya sabrán cómo está. O sea, aquí es cuando se le hizo a Nappa prácticamente y pues vamos a hacer el poder... el poder total, que si no estoy mal, creo que es así. Que es la Genkidama, pero trae Ki la mano. Y te la avienta y vale caca, o sea, miren. es el what the fuck. O sea, les voy a enseñar también cómo se aumentan los FPS. O sea, prácticamente aquí van a estar. O sea, nosotros vamos aquí y nos vamos a lo que tiene gráficos. Prácticamente aquí se los va a dejar poco a poco para que ustedes lo vayan poniendo y lo vayan poniendo a su gusto. Que pues se los recomiendo que lo dejen así como yo lo puse. Se los voy a ir bajando poco a poco. Ese características, ese sí no hace falta que le mueva nada. El de aquí donde sale el rendimiento, se los recomiendo que lo dejen así. El procesador de fragmentos, déjenlo así. Bueno, lo pueden prender o apagar, dependiendo de ustedes, es opcional. Y luego abajo pueden dejar la primera transformación de hardware, déjenlo apagado. Y lo demás, déjenlo igual, o sea, prácticamente está igual. En sistema solo deben activar activar reporte compatibilidad y ya. Ahora vamos a enseñarles cómo se ponen los datos aguardados para que estén jugando máximamente con su mayor rendimiento. Así que vamos. Bueno, chicos, para poder instalar lo que viene siendo los AV Data, pues nosotros tenemos que ponerlo donde nosotros lo tenemos descargado. ¿En qué forma? Yo lo tengo descargado aquí en esta carpeta porque ahí lo tengo ya ahí preparado. ¿Qué vamos a hacer? Esto lo vamos a mover a esta carpeta. Vamos a buscar la carpeta PSP, que es esta, y buscamos donde se sabe data. Aquí lo pegamos y entonces nos vamos a esa carpeta que está aquí, en sabe data. Ustedes les va a generar esta, pero yo les voy a dar esta que está mejor, o sea, literalmente es donde yo tengo todos los datos guardados. Lo que van a hacer es descomprimirla, o sea, así nomás descomprimir, que se me pierde extraer. Y lo van a poner así, pero como ya lo tengo sobre ya extraído, pues nomás le doy skip y se genera esta carpeta que está aquí. Esta es la carpeta donde tengo todos los personajes y está súper sencillo, literalmente. O sea, solo extraer y pegar. Nomás lo único que tenemos que hacer, o sea, te voy a dejar todo esto en la descripción. Y pues nada, chicos, si te gustó, dale like, suscríbete, compartirlo con tus amigos. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video.